Hi. Hello. Hola. So good afternoon. My name is Alexia, and along with Leah, Susan, and Neil, we are going to be your Spanish and ASL interpreters today. We work with a framework called Language Justice, which is the right that we all have to be in spaces where we communicate, understand, and be understood in the languages in which we feel most comfortable in. So in that spirit, we will have a team of ASL interpreters and simultaneous interpretation between English and Spanish that is going to be facilitated through these little devices. Please take one, and if you don't feel 100% comfortable in English and Spanish, just keep it close to you and turn it on and off as you need it. Also, for the folks listening to us in Spanish today, you will notice that we are using the ending E instead of A or O, which is the universal gendered language in Spanish. That is not a mistake in pronunciation, but a very conscious effort on not making assumptions about people's genders and creating inclusive spaces. Entonces, buenas tardes. Mi nombre es Alexia, junto con Leah, Susan y Neil, vamos a ser sus intérpretes de entre el español, el lenguaje norteamericano de señas y el inglés el día de hoy. Trabajamos con un marco que se llama justicia del lenguaje, que es el derecho que todos tenemos de estar en espacios donde nos comunicamos, entendemos y somos entendidos en los idiomas en los que nos sentimos más cómodos. Entonces, en ese espíritu, contamos con un equipo de intérpretes del lenguaje norteamericano de señas y la interpretación simultánea entre el español y el inglés se va a facilitar a través de estos pequeños dispositivos. Si usted no se siente 100% cómodo en los dos idiomas, inglés y español, sí le pedimos que lo mantenga cerca y que lo encienda y apague cuando lo necesite. Para las personas escuchándonos en español, habrá notado que estamos usando la terminación E en lugar de la tradicional A, U, O. Eso no es un error en pronunciación, pero un esfuerzo súper intencional para no asumir sobre el género de las personas y crear espacios inclusivos. We want to thank PEN America and The Broad for their efforts in creating multilingual spaces. Queremos agradecer a PEN America y a The Broad por sus grandes esfuerzos en crear espacios multilingües. Thank you. Gracias. Thank you so much, Alexia. Gracias. Good evening. Welcome. I'm Darren Klein, Associate Director of Events and Programs here at The Broad. We're pleased to be partnered with PEN America World Voices Festival to present tonight's program with Mario Bellatin, Shook, and Paul Holdengraber. Yes. Since opening, The Broad has been steadfastly committed to literature and poetry. In partnership with Carol Muskie Dukes, we've welcomed USC students who wrote ekphrastic poetry in response to artworks in the Broad collection. We've hosted many, many junior high and high school students for critical thinking writing workshops developed in partnership with 826 LA through our Art and Story and Art and Rhyme programming, which culminates every year in a published poetry chapbook. We didn't let the pandemic stop us. We continue that programming virtually. Mario Bellatin himself will be participating in this year's annual student poetry reading, so we're really excited to welcome Mario back when that happens via Zoom. In conjunction with our Jasper Johns exhibition, we partnered with Los Angeles Library Foundation's Aloud series to present programming that unpacked and explored the many literature and poetic references in Johns's artwork. Many poets participate in our Shirin Nishat programming series, The Logic of Poetry and Dreams, when Shirin's exhibition was on view here at the museum. The exhibition and the artist herself are very inspired by Persian poetry. And we look forward to many more opportunities to champion and support the literary arts, as we are here tonight with PEN, an organization that exemplifies the cultural importance of doing so. Without further ado, I'm going to hand it over to Louise Steinman.
Thanks, Darren. It's just so great to be back in this space and with real people. I'm really delighted to be here tonight. Thank you all for joining us for Interrogating the Future Body Through the Present Plague as part of the Penn World Voices Festival 2022. And I also want to welcome those of you who are watching on Crowdcast tonight. As Darren said, I'm Louise Steinman. I'm a member of the Penn World Voices Festival Curatorial Committee, an organization whose mission is to unite writers and their allies to celebrate the power of the written word and champion the freedom to write. We're thrilled to be back with you live and in person after 2 years of virtual programming. The Penn World Voices Festival has been a fixture on the New York cultural scene. I've loved going to it over the years. It's just my favorite festival. And for the last 4 years, it's been an honor to bring the Penn World Voices Festival to Los Angeles for the first time. We're proud to present exciting international and American voices in three featured events over 3 days of celebration. Last night at the California African American Museum, we presented Warsan Shire, tonight at the Broad, and tomorrow at the Huntington. More events are available via live stream, so check out penn.org festival. This is our 18th Penn World Voices Festival, and since 2005, the festival has stayed true to its original mission to celebrate the power of storytelling and literature in translation and to convene global voices from around the world, across borders, languages, and cultures. And as I think many of us have turned to books over the last 2 years of the pandemic and a time of uncertainty and flux, to reckon with the past and to bring new understanding to what divides us. So it's very thrilling to be part of this festival. We're a member-driven organization. If you'd like to find out more about Penn, please visit the membership desk out in the lobby. We want to thank all the Penn America members and our presenting sponsors at the LA Department of Cultural Affairs and the Broad. Special thanks to Ed Petuto and Darren Klein, to our interpreters, Alexia and Leah, to our bookstore partners, Skylight, and to our ASL interpreters, Neil and Susan. It takes a village, definitely. And finally, special thanks to my fellow 2022 Curatorial Committee members, Clarice Sharif, John Freeman, Devyani Saltzman, and Eloisa Amezcua. And big thanks to my LA producing partner here, Jen Dees. This would not be possible without Jen's genius. Now I'm very honored to introduce tonight's event. Mario Bellatin from Mexico City is the recipient of many international prizes for his dozens of novels. And it was his 1944 novel, Salon de Belleza, Beauty Salon, an allegory of plague, that brought him his cult status in Mexico, where he is considered one of the leading voices in experimental Spanish language fiction. Tonight, Mario is joined in conversation by Shook, award-winning editor, poet, and translator of the new English edition of Beauty Salon, recently out from Deep Vellum. Mario and Shook are joined by Paul Holdengräber, curator and founding executive director of Onassis Los Angeles, and Paul will instigate, facilitate, and perhaps accelerate the conversation and probably all of the above. So please welcome our guests to the stage of the Broad and the Penn World Voices Festival. Thank you. Thank everyone so much for joining us tonight. Thanks to Louise and Jen and Ed and Darren and everyone who's helped make this possible. Tonight we're going to begin with a short reading from Mario's Beauty Salon, which was just re-released in November of last year. And during this segment of the event, I'll be reading my English language translation of Mario's text, so you won't need your earpieces. Okay. You. Hace algunos años, mi interés por los acuarios me llevó a decorar el salón de belleza con peces de distintos colores.
ahora que el salón se ha convertido en un moridero, donde van a terminar sus días quienes no tienen dónde hacerlo, me cuesta mucho trabajo ver cómo poco a poco los peces van desapareciendo. Tal vez sea que el agua corriente está llegando demasiado cargada de cloro o que no tengo el tiempo suficiente para darles los cuidados que se merecen. Comencé criando guppies reales. Los de la tienda me aseguraron que se trataba de los peces más resistentes y, por eso mismo, los de más fácil crianza. En otras palabras, los ideales para un principiante. Tienen además la particularidad de reproducirse rápidamente. Los guppies reales son vivíparos. No necesitan un motor de oxígeno para que los huevos se mantengan en la pecera sin que cambie el agua. Several years ago, my interest in aquariums compelled me to decorate my beauty salon with fish of every imaginable color. Now that the salon has become the mortuary, a place for those with nowhere else to die, it weighs heavily on me to see my fish steadily disappear. Perhaps the tap water is too generously chlorinated. Perhaps I don't have the time to care for them as they deserve. I got my start with fancy guppies. At the store, they assured me that they were the hardiest fish there was, and therefore among the easiest to raise. In other words, the ideal fish for a beginner. They also reproduce particularly quickly. Fancy guppies are viviparous, so they don't require an oxygen pump in their tank to preserve their eggs. La primera vez que puse en práctica mi afición no tuve demasiada suerte. Compré un acuario de medianas proporciones y metí dentro una hembra preñada, otra todavía virgen y un macho con una larga cola de colores. Al día siguiente el macho amaneció muerto, tirado boca arriba, entre las piedras multicolores con las que había recubierto la base. De inmediato busqué el guante de hule para el teñido de cabello y saqué al pez muerto. En los días posteriores, nada importante ocurrió. Simplemente traté de encontrar la medida correcta para que los peces no sufrieran de empacho ni murieran de hambre. El control de la comida ayudaba además a mantener el agua cristalina todo el tiempo. Pero cuando la hembra preñada parió, se desató una persecución implacable. La otra hembra quería comerse a las crías. Sin embargo, los recién nacidos tenían tales reflejos que momentáneamente los salvaban de la muerte. Extrañamente, la madre murió a los pocos días. Desde que parió, se había quedado estática en el fondo del acuario sin que el hinchazón del vientre disminuyera en ningún momento. Nuevamente tuve que ponerme el guante de los tintes para sacar a la madre muerta y arrojarla después por el excusado que hay detrás del galpón donde duermo. The first time I practiced my new hobby, I didn't have much luck. I bought a medium-sized aquarium and filled it with a pregnant female, another female, a virgin, and a male with a long, colorful tail. The next morning, the male was dead, slumped belly up among the multicolored rocks I'd used to cover the bottom of the tank. I immediately found the rubber glove I used for dye jobs and removed the dead fish. Over the days to follow, nothing noteworthy happened. I simply tried to do things right so that the fish wouldn't die from overeating or hunger. Limiting the amount of food I gave them also helped keep the water consistently clear. But soon the birth unleashed relentless persecution. The other female wanted to eat the newborns. For the moment, their reflexes saved them from death. Strangely, the mother died a few days later. Since giving birth, she'd lingered at the bottom of the aquarium, where her swollen belly refused to shrink. I had to put the dye glove back on to remove the dead mother and toss her down the pit in the outhouse behind the shed where I sleep.
Mis compañeros de trabajo nunca estuvieron de acuerdo con mi afición. Afirmaban que los peces traían mala suerte. No les hice caso y con el tiempo fui adquiriendo nuevos acuarios, así como los implementos necesarios para tener todo en regla. Conseguí pequeños motores para el oxígeno que simulaban cofres de tesoro olvidados en el fondo del mar. Hallé también motorcitos en forma de hombres rana, de cuyos tanques salían sin parar las burbujas. Cuando al fin logré cierto dominio con otros guppies reales que fui comprando, me aventuré con peces de crianza más difícil. Me llamaban la atención las carpas doradas. Creo que fue en la misma tienda donde me enteré de que en ciertas culturas la simple contemplación de las carpas era un pasatiempo. Empecé a dedicar muchas horas seguidas a extasiarme con los reflejos que emitían las escamas y las colas. Alguien me confirmó después que ese tipo de actividad era una diversión extranjera. My workmates never approved of my new hobby. They claimed that keeping fish brought bad luck. I paid them no mind and continued collecting new aquariums along with the equipment necessary to properly maintain them. I acquired tiny pumps disguised as frogmen whose tanks spilled endless bubbles. When I finally achieved a certain proficiency caring for the fancy guppies that I kept buying, I took my chances on more difficult fish. Golden carp attracted my attention. I think it was at the same shop where I learned that in certain cultures, the mere contemplation of the carp was a serious pastime. I began to devote hour after hour to swooning over the reflections emitted by their scales and tails. Someone later confirmed for me that such an activity was a strange form of amusement. Pero lo que sí no me parece ningún tipo de diversión es la cantidad cada vez mayor de personas que vienen a morir al salón de belleza. Ya no son solamente conocidos en cuyos cuerpos el mal está avanzado, sino que la mayoría son extraños que no tienen a dónde acudir. Aparte de este lugar, su única alternativa sería perecer en la calle. Ahora que este salón se ha convertido en un moridero, solo quedan los acuarios vacíos, todos menos uno, en cuyo interior trato a toda costa de mantener algo de vida. Las demás peceras las utilizo para guardar los efectos personales que traen los parientes de quienes están hospedados aquí. Para evitar confusiones, coloco una cinta adhesiva con el nombre del enfermo y allí guardo el dinero, la ropa y las golosinas que, de vez en cuando, permito que les traigan. Todo lo demás está prohibido. But what no longer seems at all amusing is the ever greater number of people who come to the beauty salon to die. It's not just my acquaintances whose bodies are afflicted with the sickness. Now, most are strangers with nowhere else to go. If it weren't for this place, their only alternative would be to perish on the street. Now that the salon has been converted into the mortuary, the aquariums sit empty. Except for one, in which I try at any cost to maintain some semblance of life. I use the other tanks to store the personal effects dropped off by the relatives of those staying here. To avoid mix-ups, I label them with the names of the sick, then fill them with the money, clothes, and confections I occasionally allow. Everything else is prohibited. Thank you. Thank you. And thank you, of course, Louise, who I knew in my first incarnation in Los Angeles. It feels like the return of the prodigal son. I feel like I've come home again after 20 years in New York. And here we are, and I must say it is such a pleasure to be part of the Penn World Voices Festival, which I knew in New York, and to be here with both of you. I've really missed being
in a public space again, and it's wonderful to be with you, Mario, and it's wonderful to be with you, Shuk, and it's wonderful to begin in this way with the translation of the work, this book that has been retranslated, this book which is 30 years old, and we'll be speaking about it more in depth in a moment. But I want to begin, Shuk, if I may, with a magnificent perversity, a true magnificent perversity you have in appending to your translation this one page, this solitary one page on the book, which I think is really something I would like you to comment upon. And maybe, Mario, if you can comment on why you let something like this happen. Why you allowed Shuk to take the liberty of writing the following. There's a translator's note, and as you know, the role of translators is always complicated. Traduttore, traditore, translator, traitor. But here, this is what you wrote, Shuk. I'll read it back to you. You might remember. You say, translator's note, in caps. I remember that part. Reader, I have taken liberties. So I would like you to, in a very free and filled with liberty way, to explain why you did that, why you drew attention to the fact that you did, and perhaps what kind of liberties you felt you needed to take. Sure, that's a great question and a really big question. And I think my partner Alana would probably, you know, be upset if I didn't tell the truth that I originally wrote that translator's note for a little booklet I made her for Valentine's Day. It said, "Lover, I have taken liberties." So this is a slight adaptation too. I think, to me, drawing attention to the translator's role is, I think it's important in terms of giving credit, but I also think it's, frankly, exciting. I mean, I think the idea, you know, Mario writes in his biography of Shiki Nagaoka about how he would translate his text through several languages. And that, you know, he thought that the true work of art was what came out of that kind of alchemical process. And alchemical. Mm-hmm. Yeah, I think I you know, I don't want to get too romantic, but I think please, that's a fair please. Adjective. Yeah, for you I'll do it. But it's interesting you use the word romantic, because when I read reader, comma, I immediately heard overtones of Baudelaire. You know, in The Flowers of Evil, he begins, mm-hmm. au lecteur, mm-hmm. dear reader. And that's the kind of situation you're putting yourself into, addressing the reader through an act of translation. Mm-hmm. And I think, you know, it's a reminder of my relationship as translator with the reader who's reading words that I wrote. Obviously, they're also Mario's words, but as you said, it's a complex process, and I think one of the things I love about Mario's work is that it is so serious and so playful at the same time, and I think in that spirit, you know, my note kind of presented itself and made sense. Mario, how do you react to this? ¿Cómo te parece a ti? Sí, sí. Yo no... Primero que me olvido de lo que he escrito. Tú olvidas que... Yo ya olvidé. Entonces, que él pueda traducir, o cualquier traductor puede hacer lo que quiera, porque yo no sé... No te importa. Escrito. No es que no me importe, sino que tengo una incapacidad de acordarme. Así. O sea, porque justamente escribo para olvidar. O sea, y entonces inmediatamente el texto se va. Pero, siguiendo tu pensamiento, tu pregunta, tu cuestionamiento, yo
hago lo que me ocurre a mí con una traducción, ¿no? Cuando yo me enfrento a un texto traducido de otro idioma, del japonés, del chino, etc., y yo no pido el original, no me interesa el original. A mí me interesa que haya una belleza intrínseca en la lengua que lo estoy leyendo, independientemente de cómo fue escrito. Entonces, incluso esas ediciones que quieren ser así como muy puntillosas, ¿no? De poesía, ¿no? Que ponen el texto en el idioma original, la traducción al lado para que un lector vaya como cotejando, etcétera. Eso me parece a mí una pesadez, realmente. ¿Una pesadilla? Una pesadez, así, porque eso no es para mí el placer de la lectura. Yo encontraré un texto bello dentro de su propia propuesta, dentro de una lógica interna, dentro de un imaginario que lo haga armónico, de acuerdo a la belleza que el texto en sí mismo plantee, no en virtud de dónde viene. Incluso para el español, en castellano, hay un grave problema, sobre todo, con las lenguas, con ciertas lenguas, con el japonés, por ejemplo, con el ruso también, que hasta los años 50, 60, para llegar al español, eran traducciones no directas, eran traducciones hechas del francés, del inglés, y pasaban al español. Y eran de una belleza impresionante. Luego, cuando España quiso creer que era primer mundo, y entonces empezaron a traducir ellos mismos de manera directa, hay mucho... ya lo que se había conseguido en cuanto a la traducción, yo pienso que hubo un gran retroceso, porque se empezó a traducir ya no al castellano, de alguna manera, una cosa más abstracta, sino al español cotidiano. Y entonces yo prefiero leer a autores japoneses en ediciones, creo que se llaman de madrastras, ¿no? Traducciones dobles, ¿no? Que son traducción del japonés al francés y ahí al castellano. Y yo, cuando quiero recurrir a un autor japonés, por ejemplo, recurro a traducciones hechas antes que los españoles tradujeran de manera directa. Esto también es un poco perverso. Todo es perverso. And it's true that he doesn't remember. You know, there a couple people have asked me about some passages in Beauty Salon, and they're oftentimes things I would ask Mario about. He'd say, "Oh, I have no idea. Write whatever you want." You know, it's interesting that I remember a lecture once in a university of a Russian writer and his biographer, and the Russian writer was asked a question about his life. And he turned to the biographer and said, "I don't remember. Please tell the audience." Right? This gesture of somebody else has my story, as it were. Now, in preparing for today, insofar that one can prepare for this moment, which is up for grabs, I reread a text which I very much like of Teju Cole, which he wrote it just before the pandemic. These are dates which we will always remember if something was pre or post pandemic. It was published on July 5th, 2019, and it's called Carrying a Single Life on Literature and Translation. And he says the following, which I think in a way might be interesting for both of you to comment on. He says, every work of translation carries a text into the literature of another language. Fortunate to have had my work translated into many languages, this is Teju Cole saying it, I am now present as an author in the literature of each of these languages. Danny Laferrière, in 2008, in a novel called I Am a Japanese Writer, expresses this slightly strange notion more beautifully than I can. When years later I myself became a writer and was asked, "Are you a Haitian writer? Are you a Francophone writer?" I would always answer that I took nationality of my reader, which means that when a Japanese reader reads my books, I immediately become a Japanese writer. And then he adds this wonderful line, because we always talk about things being lost in translation. He says, "Much is found in translation."
I'm wondering how you react to this. There's a lot there, but I think you know, the thing that brought me to translation was the generative potential of the space. I think translation has been key to the development and innovation of our literatures, you know, forever. And at its best, I think it challenges notions of perfect equivalence. It rejects simple binaries. It's, you know, I very much consider my own translation practice a part of my broader writerly practice. I remember when Merwin started writing poetry, he went to see Ezra Pound, and Ezra Pound said to him, before doing anything else, translate. Sí. Pero, hablando del texto en japonés, que pues es un ideograma a un lenguaje occidental, mis libros intento, ¿no?, construirlos de tal modo que sean plataformas para que otro construya, pero ya no solamente traducción, sino teatro, cine, danza, ¿no? Y están ahí las bases dentro de estos vacíos, ¿no? Hay todo un trabajo allí que de alguna manera lo he intentado pensando que estoy escribiendo en ideogramas tal vez, ¿no?, en lo cual el silencio es muy importante. Son dos puntos muy importantes: el silencio, lo verosímil en general, ¿no?, la edición, ¿no?, lo que dice no importa, o importa relativo. Un poquito. Un poquito, sí, para que la gente no piense que ha perdido su tiempo. Pero lo que importa es que haya un texto que funcione con sus propias reglas. Y entonces también yo siento que un traductor tiene que tener ese derecho que también tiene un director de teatro, y que yo me he quedado muy sorprendido, porque la primera vez que yo me leí, por ejemplo... Sí, esto me interesa mucho. La primera vez que yo me pude leer fue cuando un grupo adaptó un libro a teatro, y yo pedí a ese grupo, porque conocía la estética que tenía, que no me dijeran absolutamente nada, entregué el texto, que no me invitaran a ningún ensayo, que no supiera yo absolutamente qué cosa iban a hacer, porque hay esos autores que los conocemos, que están encima, ¿no?, de las adaptaciones, y dicen, no, el personaje se viste de verde, el personaje es más alto, la mujer es rubia, no cambien, ¿no?, que son esos autores que no se desprenden del texto. Autores, ¿no?, que son autores, autores como si... Pero dueños, ¿no?, sí, que son, sí, privatizadores, no autores, son autores que yo creo que no tienen nada que más en el mundo que ese texto, y están abrazados, ¿no?, y que son una pesadez, que no dejan a nadie hacer una adaptación no buena. No hay libertad para el lector. Ninguna, y hacen juicios y se quejan y dicen, quiten mi nombre, eso no está autorizado, ¿no? En cambio, aquí fue... Y tú no eres así. No, al contrario. Y entonces, contestando tu pregunta, la primera vez que yo me leí fue este grupo, justamente fue Salón de Belleza, se han hecho varios libros, pero este fue en Salón... Y Salón de Belleza también se han hecho varias, pero muchas han respetado en teatro, mal, lo han hecho mal, pero yo no les digo nada porque... Pues, mira. Y entonces, como han visto que es una primera persona, han hecho un monólogo. Y eso es un error terrible, porque ese personaje, si lo ves ahí de pie, no lo soportas ni 5 minutos, ¿no? Porque es una pesadez, es dark, ¿no? Diciendo que está muerto, que el pez, que está enfermo, que pone reglas, ¿no? Y entonces ver ahí encarnizado a ese personaje, y siempre ponen la misma escenografía, ¿no? Ponen una secadora de pelo, una pecera, y es como obvio todo, ¿no? Y eso no funciona. Pero este grupo, que fue muy inteligente, se dio cuenta, por ejemplo, que en ese personaje tiene muchos
aspectos de la personalidad muy contradictorios, porque es un personaje que no se puede atrapar muy fácilmente, ¿no? Porque tiene un lado benevolente, ¿no? Que recoge a estos enfermos, tiene un lado maldito, porque él se convierte en un dios, ¿no? Porque él nunca fue más feliz que cuando administraba las muertes ajenas. Tiene un lado pedagógico también, ¿no? Porque va explicando, este pez es esto, no sé. Y entonces este grupo lo que hizo fue poner a 5 actores a pelearse entre ellos, que era el mismo personaje peleándose entre sí, ¿no? Los distintos rasgos de su personalidad. Y había un pretexto central que era vestir a un cadáver bellísimo que había en escena, lo vestían, le ponían un kimono e iban bordando el kimono, y mientras iban trabajando, iban discutiendo estos fragmentos de personalidad de ese personaje. Y la temporada iba a terminar cuando el kimono estuviera totalmente bordado, ¿no? Y entonces, para lograr esto, lo que hicieron fue respetar el texto, o sea, mis frases, pero el orden no. Porque un autor ya, yo me lo decía, esto que lo he hecho como un show, ¿no? Esto de leer, porque lo puedo leer, o sea, lo sé de memoria. O sea, hace algunos años, mi interés por los acuarios, ¿no? Porque ya hay como un retintintín de tanto corregir, etcétera. Pero allí me jugaron, hicieron la mala jugada o la buena jugada de que yo no sabía qué venía, cuál era la línea siguiente. Y entonces llegué a un punto como de éxtasis, como si estuviera hipnotizado, ¿no? Y de pronto yo sabía qué eran mis palabras, pero yo ya no las reconocía porque no sabía el orden, no sabía cuál iba a venir. Como un sueño casi. Como un sueño horrible e incluso una pesadilla. Porque incluso sentí que las palabras se materializaban y entraban por mi oído, ¿no? Las frases que yo no reconocía de dónde venían, pero yo sabía que eran mías. Y en un momento dije, ¿qué tipo de horror ha escrito esto, ¿no? ¿Qué mente tan enferma lo quiero, ha escrito lo quiero esto? Encontrar, sí. Lo quiero encontrar, exacto. Sí, pero, no, pero es porque como... Porque lo que yo veía que ocurría allí... Sí. Era la vida, que podía ser terrible lo que estaba ocurriendo, de los muertos, etcétera, de esta tragedia, ¿no? Yo lo veo aquí, sí. Pero yo, está ahí, ahí está, y ahí era la vida real, ¿no? Porque la vida normal yo la siento como medio descolorida, como simpática, ¿no? Bien, pero no es intensa. Y ahí estaba lo intenso. Y ellos, fue muy curioso también lo que me sucedió, porque fue una semana que me quedé dando vueltas, porque este grupo lo habían obligado a estrenar en esa fecha, por razones del teatro, no sé, y ellos se sentían muy avergonzados porque no eran los zapatos adecuados o la música no era, no sé, un problema de ellos técnico, que yo como espectador no veía. Y entonces entonces yo cuando estaba tan alucinado de ver que allí estaba la realidad y allí estaba el monstruo ese que había escrito, entonces yo dije, cuando acabe la función voy a ir rapidísimo para tocarlo y para bajar ese mood, ¿no? Yo estaba muy alto, muy fuera del mundo. Pero ellos, como pensaban que la función había salido mala, se fueron corriendo. O sea, terminaron la función y entonces dijeron, como sabían que yo estaba ahí, pensaron que yo iba a ir a quejarme o algo así. Entonces yo llegué a los camerinos y no había nadie. Y entonces, y hasta la siguiente semana iban a hacer la siguiente función. Entonces toda esa semana fue así como poder realmente leerme. Porque es lo más difícil que le ocurre a un autor, tener la distancia necesaria para poderse leer a sí mismo. No, es como, no, o sea, sí, me puedo leer superficialmente, puedo corregir comas y puedo corregir lenguaje, pero you know, I'm thinking of leerme like it's profundamente, the uncanniness of it. Mm-hmm. It's an experience that we might have when we hear ourselves also. It feels very estranging in some way. I want to, well, you know, you mentioned Zapato. I just want to recognize that this morning you went shoe shopping together. Yes,
Es que es muy importante. Hemos sido muy originales y hemos comprado iguales. I think I would have been remiss if I hadn't mentioned it as some part of tonight's performance. But I want to get a little bit to the title of this conversation, which I didn't entitle it, but I'd like to entitle us with trying to, in some way, understand what it means, interrogating the future body, in parentheses, through the present plague. And obviously, in some way, I think this title applies to your book, written, you look at me with complete confusion, but your book written 30 years ago and now retranslated, and it might be interesting to discuss why there was a need to retranslate it, but also this book written 30 years ago in such a different context. Now, from the little bit the audience has heard, if they haven't yet read this most strange, extraordinary book, it seems that it also, in some very deep way, applies in an uncanny way again to the present moment. And so we're talking about interrogating the future body through the present plague. And of course, we're talking about two tenses. So, Mario, you couldn't know in 1994 when you were writing this book that we would be living through what we are living through now. I always remember what Mark Twain said about predictions. It's very hard to make predictions, especially about the future. And so we're here in this moment, and we're talking about this present moment where we have been so deprived of any sensory, any sense of tactile relationship. Something immediately comes to mind, Paul, and it's something I've heard Mario talk about on a number of occasions, but he talks a lot about, in his books, trying to create a space without time or location. And I think one thing that's interesting about that endeavor is that if you achieve that timelessness, it actually winds up applying to a lot of different times. And in that sense, I'm really glad to see Beauty Salon received as a text that speaks to a much wider, I think, shared reality now than most anyone realized when it was first published or in its, you know, hundreds of reincarnations across Latin America and the world. Well, I must say the repeated image of the aquarium and an aquarium that becomes less and less peopled by fish, who is looking at who and who is in the aquarium is something that really struck me very strongly. The deep claustrophobia one can feel. And I remember when you read, there was a line that everybody was amused by. You remember that perhaps. There was a line, I learned that in certain cultures, the mere contemplation of the carp was a serious pastime, which I think is in a way, a clue to a lot of the book is the notion of attention. The notion of attention connected also the notion connected to the notion of emptiness. There is a possibility of attention there because there's still a fish living, but soon there will be no living fish. Sí, es que es el encierro del encierro del encierro, porque todo ocurre entre esas cuatro paredes del salón de belleza que se achica y se vuelve el moridero, que es la parte de atrás, y encima lo que ocurre supuestamente
está en las peceras. Entonces es como un triple o cuádruple encierro en sí mismo. Incluso yo, en un primer momento, cuando empezaba a escribirlo, yo pensaba que el personaje, que la voz narrativa, solamente hablara de los peces y que por ciertos defectos o errores, tics, ¿no? como lapsus de su discurso, un lector entreviera que algo estaba ocurriendo, ¿no? O sea, que fuera un discurso muy terso de alguien que habla de cómo sus peces, los problemas que tiene con los peces, y por los lapsus y vacíos, ¿no? Entreviera lo que hay detrás, ¿no? Pero era demasiado poético, según el sentido, así como una abstracción muy grande, ¿no? Y eran momentos, pues, como son actualmente, de un gran dolor, ¿no? Social, ¿no? Que causan las pestes, ¿no? Y por el año en que fue escrito ese libro, que fue el año 96, ¿no? Pues el AIDS, ¿no? Era parte de un dolor muy grande que no tenía cómo expresarse. Una voz. Porque no había voz, porque lo que habían eran como películas, ¿no? Libros, pero muy esquemáticos, ¿no? Donde la víctima era buena y los demás eran malos, ¿no? Era como muy, como propagandístico, ¿no? Era como, no sé, Filadelfia, ese tipo de películas y libros, ¿no? Que eran de esquemas, ¿no? Y yo quería algo más allá, porque no quiero que mis libros, porque como yo no los manejo, ¿no? Porque no contesté hace un rato cuando hablabas de que hay una especie de profecía, ¿no? Sí, La parte profética no es magia, ¿no? No es que uno tenga poderes especiales, sino que uno va conectando pequeños detalles que para muchas personas pasan inadvertidas y que de alguna manera al momento de la propia escritura, que también es un lugar encerrado, ¿no? Empiezan a cobrar cierto sentido y esas pequeñas marcas, ¿no? Señales que están presentes en la vida cotidiana pero que no se captan, empiezan a tomar una forma y se convierten de alguna manera en algo profético. No, para mí es muy triste lo que voy a decir, pero, por ejemplo, la escenografía que ocurre en Salón de Belleza en el año 96 volvió a hacerse realidad el año pasado en la biblioteca pública, porque se acabó esa escenografía, ¿no? Con el AIDS, ¿no? De alguna manera los medicamentos, etcétera, cambiaron la escenografía de las personas muriendo en las calles, no siendo aceptadas en los hospitales, etcétera. Pero en la biblioteca pública de Miami, ¿no? Que es un lugar donde las personas muchas no se quieren vacunar, etcétera. No toman el vacino. Sí, las vacunas. Las vacunas. Y entonces, en una oleada que saturaron en los hospitales, ¿no? En una ola COVID, la biblioteca abrió sus puertas y yo vi las imágenes del sótano de la biblioteca con esas personas afectadas por COVID que estaban allí para morir en compañía, ¿no? Y entonces vi que 30 años después volvía, ¿no? Algo que de alguna manera pues se sabe que va a volver. Pero me parece importante también marcar, ya que, y el hecho que haya COVID actualmente, creo yo, me permite, me da cierta libertad, no me preguntes por qué, pero yo siento cierta libertad para decir que ese libro escrito en el 96 sí tenía que ver con el SIDA, con el AIDS, ¿no? Porque yo en el momento no quería decir, me decían que era AIDS, yo decía no es AIDS. Y me decían, ¿no es AIDS? Yo decía, sí es AIDS. Porque como que... Así, porque en el, pero ahora yo sí, sabía que necesito pero estar ahora sí muy... Quiero, pero ahora sí quiero decirlo, porque se piensa que hay una linealidad en el tiempo y que el AIDS ya es superado, ¿no? Porque el COVID lo ha reemplazado y que el AIDS ya se curó y que es una enfermedad crónica
Y es mentira eso. El AIDS está ahora peor que nunca porque ocurre no en los lugares iluminados, no en las grandes capitales, no en el gran mundo, sino ocurre en las poblaciones migrantes, en lugares que están fuera de orden. Y algo muy terrible que he constatado, que no contempla a las mujeres. Es algo terrible. Ayer hice el último test que hago a mujeres universitarias, urbanas, que tienen acceso a la educación, a la medicina, etc. Y no saben, por ejemplo, que existe la pastilla del día siguiente para el AIDS, ¿no? El PEP, famoso, ¿no? Que toma alguien, no es famoso, porque lo conocen hombres, pero mujeres no. Entonces, las mujeres fueron desechadas de ese discurso, ¿no? Y tampoco hay campañas de prevención como si fuera algo superado, ¿no? En el sentido como se entiende la historia o la tecnología, que uno va superando el último modelo del auto, el último modelo de medicina, como entender la historia... Como una progresión. Como sí, una sí. progresión sí, y, no, sí. y no pensarla como un círculo constante, donde hay COVID, más AIDS... Más ébola, Y tu trabajo también es muy círculo. Y que es interesante aquí es que ahora puedes leer porque hablamos de eso, puedes leer tu libro en una nueva manera. Porque, ¿qué pasó ahora en los 2 o 3 años? Ahora cambió el libro. De una manera. Sí, cambió. Cambió. If you change the reader, you change the book. If you change the reader. The reader, yeah. Sí, cambió y bueno, y es muy triste, es que yo no puedo alegrarme, pero me alegro pues porque el libro sigue vigente y no hay nada más agradable para un autor que un libro 30 años después pueda seguir siendo leído, ¿no? Es muy triste la forma de haberlo obtenido, que es una frase del libro. Sí, sí. Que sí, dice, sí. Me parece triste la forma de haber obtenido mi felicidad. Sí, sí. ¿No? Porque él dice, nunca fui más contento que estoy lleno de muertos. Es muy triste la forma, pero estoy muy contento. ¿No? Y me ha pasado ahora a mí, mira, profecía otra vez. From this prophetic moment to that question, why did you feel the necessity of another translation? Because that, of course... happens again and again and again when translates, when retranslates, and translation is such an approximation that there's never such a thing as a final translation. It would be a disaster. Sure. I think, you know, for one reason, it's a lot more interesting to have a new translation. I think Mario and I agree on that idea. It would be wonderful to have more translations. I think the first translation in English is actually a translation I quite admire. What I really endeavored to do in my translation was reflect some of the unique, I was going to say uniqueness, but that's not really what I mean. I think it's the slight strangeness of Mario's language. Which is difficult as a translator when you're thinking about audience and you don't want people to think that you're a bad translator and you can't say something more idiomatically or there's a, you know, simpler way to say it. So it's a real balancing act in that sense too. But I think part of what Mario has accomplished and how he achieves the kind of timelessness we've been talking about is through a very strong idiolect, very strong, you know, I would go so far to say that I don't think Mario writes in Spanish. He writes in Mario, that. You know. Mario, what do you think about that? No, es que yo sé que David sabe algo que yo le pido a los libros, a la, lo que se llama literatura, que podríamos discutir, pero a lo que yo llamo literatura o alguna gente, que es justamente cuando un libro no dice lo que dice. Y David sabe que mis libros no dicen lo que está diciendo.
O sea, está diciendo otra cosa. And so, o sea, sí me explico, porque hay libros que sí dicen lo que están diciendo, ¿no? O sea, que uno lee lo que lee y dice lo que dice. En cambio, mis libros no dicen lo que está diciendo. It brings to mind. Y entonces sí puede decir otra cosa, también tiene la libertad, pero él sabe que no tiene que decir lo que está diciendo. It brings to mind a wonderful line of Oscar Wilde, who said, "A man who calls a spade should be compelled to use one." Right? Right? So in some way, what I'm also interested in is the notion of what is a beauty salon? Is it a parable? In the way that, you know, Kafka wrote parables. No me gustaría. I know you don't like it, but we'll try. Is it a parable? Is it an allegory? Is it a metaphor? And you don't like it, I'm going to quote something to you that might help a little bit. Es una pregunta. Haruki Murakami said the following, which I've always loved very much. He said, it's like Tolstoy said, happiness is an allegory, unhappiness a story. And so applying that in some way to the beauty salon, I'm wondering, you know, if that's a productive way of approaching your work. Es una la gran pregunta de qué sucede entre belleza y muerte. De ¿no? Belleza y muerte. Sí. ¿Qué sucede si porque lo que se suele pensar, ¿no?, es que la muerte corrompe la belleza. ¿Y qué sucedería si quebramos esa lógica? Entonces, no sé qué sucede, pero he escrito el libro para saber, y no, tampoco sé, ¿no? Pero ese es el pretexto, ese es el libro. ¿Qué puede suceder entre la relación entre belleza y muerte si es que se quiebra el pensamiento común, ¿no?, de que la belleza, la muerte corrompe cualquier belleza, ¿no? Entonces, eso es. Eso puede ser, porque no es una parábola, no trato de simbolizar absolutamente nada. Y bueno, utilizo, si bajo el nivel de abstracción de qué es la belleza y la muerte, ¿no?, las relaciones entre belleza y muerte, bajo la abstracción a una constante bíblica, ¿no?, de los libros sagrados, que es la peste, ¿no? La peste, que ahora que salimos del COVID sabemos que va a venir otra, por favor, nadie piense que ya no va a venir más. Hasta que nos extingamos, ¿no? ¿Cómo va a venir otra guerra? ¿Cómo va a venir otro pecado de la carne? Que son en ese constante dar vueltas. Y con relación a la traducción que le volviste a decir, me acabo de acordar, por ejemplo, que yo tuve un proyecto, varios, pero ese fue un proyecto trunco, varios los he llevado a la práctica, pero este no. Eligieron que México fuera el país de cultura invitado de Francia, ¿no? En un año México-Francia cultural. Y Gallimard me pidió un libro, me ha publicado algunos libros, y pidió para ese año un libro más. Y entonces mi proyecto con Gallimard era presentar un texto inédito en español para que lo tradujeran al francés, y el texto quemarlo para que regresara el texto en francés y luego alguien lo tradujera al español, ¿no?, para ver qué queda. Era como para yo saber qué queda después de que un texto va de ida y vuelta. Traducción de verdad como la palabra. Claro, y eso sí. Está de alguna manera en este mi libro Chiki Nagaoka. Es un libro, creo que ahí está mi poética en ese libro de Chiki Nagaoka, ¿no? Donde él dice eso, ese personaje. Dice que un texto realmente, él sabe que es literatura cuando se traduce de ideograma a un idioma occidental y después de ese idioma occidental vuelve al ideograma. Y lo que queda allí, que ha logrado traspasar todas esas, la esencia, que logra traspasar todos los accidentes, es lo que puede perdurar, ¿no? Y entonces yo ya estuve, todo estuvo perfecto, yo iba a mandar el texto a Gallimard, iban a quemar el original, iba a llegar a la edición en francés, iban a traducir en francés, pero ese año justo se les ocurrió pelearse al presidente de México con el presidente de Francia y
no hubo año dual, no hubo ese año, México no fue invitado a, cancelaron, porque el presidente en ese momento, que tuvo un grave problema diplomático con México, y pidió que en cada acto público, cultural, hubieran 10 minutos diciendo que México estaba cometiendo una injusticia con una ciudadana francesa, ¿no? Que estaba presa en México y él trataba de salvarla, ¿no? A Sarkozy. Fue en la época de Sarkozy. Porque Sarkozy había acababa de liberar a Ingrid Betancourt, ¿no? Y le había subido los puntos y ahora quería liberar a la que estaba en México para que subieran los puntos. Y el presidente no la quiso liberar y el que pagué todos los platos fui yo. Y la señora la soltaron igual y no sé qué pasó después, ni con Betancourt ni con la señora francesa. Y yo no pude llevar a cabo ese experimento que me hubiera encantado, ¿no? En que me devuelvan un libro ajeno en mi propia lengua y que yo fuera reconociendo quién soy realmente. Y tal vez era un desastre, ¿no? Seguro. Sí, menos mal que no se hizo. Menos mal que se pelearon, ¿no? Sí. I want to talk about this present moment of being again in the company of others and recognize the fact that we really haven't been for a very long time. And I have a feeling that for you, Mario, probably working completely isolated may not be the situation you love the most. And I'm reminded of a pre-Socratic philosopher. When thinking about tonight, we spoke about it a tiny little bit, and you and I evoked it a tiny little bit. There's a pre-Socratic philosopher named Anaxagoras who said the following. He said, "Man thinks because he has hands. Man thinks because he has hands." And that then translates 20 centuries later into Diderot's extraordinary text, which I know in some way you claim not to know, but I think it matters to you. The same title. It's a text called The Letter on Blind People for Those Who Know How to Think. And so this notion that we've been isolated and out of touch, I mean, literally out of touch, I'm wondering what this moment of coming back in touch with people and again being those apprehensive human beings, we are apprehensive in the sense that we apprehend things, we hold on to things, we need to touch things, we talk to other people, and when we are moved by them, we are touched by them. I'm wondering how this resonates for you at this moment and what it brings to mind. And Mario, let me turn to Shuk first. Oh, thank you. I was looking forward to getting a little head start on that one. I think our celebratory morning shoe shopping is an indication of how nice it is to be back in this sort of public space. But I have noticed even in my own fidgeting on stage that I am very much out of practice. And I think it is a little nerve-wracking to be back in this space at the same time. Do you feel a nostalgia for the previous space? I definitely think I do. I think it's something that we will come to recognize. Mm-hmm. Yo tengo dos cosas que decir sobre solamente eso. Dos? No, para ahora. Para ti, para sí. Decir. Dos docenas, pero son dos ahora. Una es muy simple, ¿no? Y la otra más, pero la idea que se tiene de la escala, ¿no? De los sentidos, ¿no? Que se piensa que la vista es como primer lugar, el oído, ¿no? Y el tacto queda como en último, ¿no? Si alguien le dice, ¿no? Qué accidente, cómo quisieras quedar, ¿no? Bueno, sin tacto, pero quiero ver, ¿no?
Y sin oído, bueno, está bien, pero quiero ver, ¿no? Y eso me lo hizo ver porque hice una película de salón de belleza, sobre salón de belleza con un grupo de niños. Y esta cineasta, que a mí me parece genial, que se llama Lucrecia Martel, ¿no? Ella hace cine y da prioridad al sonido antes que a la imagen, ¿no? Y entonces tuvimos una conversación al respecto y advertí que sí, que esta tabla de prioridades pues es falsa, como estás diciendo, ¿no? Y con relación a las manos y el tacto, pues yo también pensaba lo mismo que tú, hasta que hace unos meses atrás, David tiene un hijo, ¿no? Una hija que se llama Lyle, que todas las mañanas venía a que yo le leyera un libro incluyente, porque son padres incluyentes y que trabajan y les dan libros incluyentes, pero Lyle descubrió algo muy importante, el bebé, ¿no? Que él me decía que yo le leyera un libro, que era un libro que hablaba que todos, de razas, ¿no? De chinos, negros, o sea, las razas, ¿no? Y que todos éramos iguales. Ratas es rats. No, ratas. Races. Races, yeah, no. Sí. Y entonces era, el chino, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy, ¿no? Pero tenemos dos manos. Y eso nos hace unos, humanidad. Y Lyle se había dado cuenta. It's called 10 little fingers and 10 little toes. Okay. Claro, con 10 fingers, ya. Yeah. Entonces era así como, yo soy negro, tú eres chino, but 10 fingers. By 10 fingers. Y Lyle todas las mañanas me decía, Mario, léeme, read me that because you no have 10 fingers. Y así como darme cuenta cómo este libro tan incluyente, ¿no? No había pensado, ¿no? Primera persona que veía a Lyle era alguien que no estaba en su libro incluyente. Y entonces hay como... Es fabulosa esta historia. Y yo dije... y aparte Lyle siempre quería que yo se lo leyera. Y entonces hasta que me di cuenta y dije, ¿pero por qué le compran estos libros a su hijo? Que son totalmente desincluyentes, totalmente... yo no estoy incluido allí. Y Lyle se daba cuenta, pero ellos no. Porque ellos se demoraron, los papás, un tiempo. Decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Si es un libro muy incluyente, ¿no? Ten fingers. Y el bebé Lyle se dio cuenta primero que los papás, ¿no? Que todos, ¿no? Pues tampoco sabía por qué quería que yo le leyera ese libro, ¿no? Era así como... Y entonces eso es lo importante, ¿no? Darse cuenta de lo que advierte un niño de un año y medio, ¿no? Ese pequeño detalle que ya los demás no nos damos cuenta, ¿no? Por más que estemos atentos o creamos que estamos atentos, es como mantener ese como percepción infantil, como ese ver pequeño detalle que se pierde tan rápidamente. Se pierde tan rápidamente. Y esto es me pone en una situación que quiero hablar. I'm speaking Spanish all the time, so let me switch to English for a moment. For such a long time, I've been interested in a subject, not only because now, it's not a subject I've become interested in now that I'm older, but for a long time I've been interested in the subject of aging and taste, the relationship between taste and age, between what we have once upon a time loved and what we continue to love, what we were faithful to at a certain period in our life and what we remain faithful to at a later period. What books we might have for those of us who keep books, what books we have, and we look at them and we see what we underlined and we go back and read them and wonder, but why? Why did I think this was interesting? What struck me at that moment? And so I'm curious, that relationship between age and taste, how it plays, because we're talking about
an innocence, right, in your child, an innocence, you know, and a kind of a delicious absurdity of having you read it, right? There's something so wonderful about this, right, that this is a book that is required reading. And then it's not a great book. I must say, the book was sent to me by an English poet, right. Adam O'Rourdan, and he said, this is the most annoying book, but you bought your it. Child will love yeah, it. Yeah, yeah, exactly. And it's true. Okay. Yeah. But I'm curious how that plays out for you, this notion of kind of looking back and looking back. Also, you know, you were talking about the innocence of a very early time in one's life and how to maintain it. And I know that, you know, there are ways in which from time to time we can surprise ourselves by feeling new to something we know. And it's so hard. Sí, pero yo no sé si sea inocencia. ¿Tú? Yo no creo que sea inocencia la palabra. No, al contrario, bueno. Es una nitidez. ¿Una? Una nitidez de entender cosas que el resto no puede ver, que no es inocencia. O sea, no lo dice a partir de la inocencia, sino lo dice a partir de una capacidad que no ha perdido. Entonces yo pienso que te sigue gustando todo aquello que no pasa por la razón, ¿no? Algo que precede la razón, ¿no? Como por ejemplo yo, que algo que no te contesté cuando dijiste hace un momento de que vuelvo a escribir, ¿no? No es que vuelva a escribir, sino que siempre es el mismo. O sea, no vuelvo a escribir otra cosa dando una vuelta, sino que nunca abandoné un solo libro, que es un poco como creo yo, que dentro de los próximos años va a haber un solo libro que contenga todos los libros, ¿no? Porque lo que a mí me interesa no son las escrituras, las ediciones que hayan salido, sino me interesa, o sea, la literatura, sino me interesa la escritura en sí misma. Y ese afán, esa pulsión, precede a la razón. O sea, no puedo yo contestar, por ejemplo, si me preguntarías, que no lo hagas, por favor, ¿por qué escribes? ¿Te gusta escribir? ¿No? ¿A ti te gusta escribir? ¿Escribir? ¿No? No sé, más allá. O sea, no tiene que ver con gusto. Tengo que escribir. No, a veces viene persona, claro, es como pulsión, pero tampoco es patológico. Porque eso también está ya normado, ¿no? Como que la escritura como terapia, no va por allí. Pero no hay una decisión consciente. Entonces, por eso yo creo que ese del gusto, lo que dices, ¿no? Cómo mantener el gusto a lo largo del tiempo es cuando ese gusto no pasa por una decisión o por algo racional. Que eso hace que esté fuera ya del juego, del tiempo, de los accidentes, ¿no? Porque está en un lugar que no se ha movido. Porque yo recuerdo cuando hice la primera frase, como en serio, ¿no? Que escribí la primera frase, que fue cuando encontré una máquina de escribir a los 9 años y me maravillé de ver mi letra en letra impresa, porque yo no puedo escribir a mano, ¿no? Porque... O sea, no puedo, o sea, sí puedo, pero no puedo, no me interesa, o sea, no le doy importancia a la escritura, ¿no? O sea, no volvería a leerlo. Entonces siempre tiene que haber un instrumento intermediario que me haga ver a mí que yo existo, así como la obra de teatro ahí. Sí, sí. Ahí, entonces ahora está por acá. Yo existo cuando veo en letra de molde, ¿no? En letra... La máquina de escribir. La máquina de escribir... Sí. Sí, después fue la computadora, que fue un error para mí, pasar a la computadora. Y ahora es el teléfono, ¿no? Ahora es juego con la máquina de escribir, justo con el COVID, con ese encierro del COVID, fue volver a mi vieja máquina de escribir. ¿Te gusta el sonido también? Todo, el enfrentamiento. Porque yo pensé, cuando se popularizó las computadoras portátiles, las computadoras caseras, que todo el mundo iba a ser escritor. Porque yo pensé que la diferencia entre un escritor y otro era la pelea que se tenía contra la máquina de escribir, ¿no? De la cinta, volver a pasar la página, llenarse de tinta, o sea, toda la parte artesanal
las teclas, ¿no? Porque yo escribo así con una fuerza muy grande y las teclas a veces se rompían y salían volando y tenía que mandarlas a soldar, ¿no? Y entonces yo pensaba que era enfrentarme a ese aparato, era ser escritor. Y después dije, todos ya pueden, todos van a ser escritores, ¿no? Cosa que no ocurrió, menos mal. Y ahora he vuelto, pero tiene que ser la misma. Entonces se convirtió, para mi pesar, porque yo soy muy antiobjeto, odio los objetos. Odio los objetos. Sí, los objetos, salvo estos zapatos. Todo nada más. No tengo nada. La máquina de escribir. ¿Los libros? No. No. Los míos solo. Solo tengo mis propios libros, tú sabes. Sí. Mi casa solo hay libros míos. Nada más. Y leo mucho. Y mientras más me gusta un libro, más rápido estoy pensando a quién dárselo. No, es porque no quiero guardarlos, ¿no? Porque es una responsabilidad. Entonces, si me gusta mucho a alguien, quiero compartirlo rapidísimo, ¿no? Pero sí me volví dependiente de un solo objeto, que es esta máquina, porque tiene que ser esa y no otra. Yo no podría ir ahora... ¿Y qué máquina es? Es una Underwood del año 1915, portátil. Pero yo no podría ir, supongamos que se roban o pasa algo, se incendia la casa, no sé, vamos a una tragedia, un terremoto, un tsunami en México, no sé. Desaparece esa máquina, ya no podría yo volver a comprar otra, porque sería un acto muy impostado, yo me sentiría un hipster, ¿no? Yendo a comprar una máquina y sentándome en un café, tac, tac. No, o sea, no. Tiene que ser esa porque es la misma que me acompaña desde los 9 años, ¿no? Y que no sé por qué está allí tampoco, porque yo nunca la cuidé y es el único objeto que me fue siguiendo, ¿no? Y de pronto descubrí... ¿Me siguió? Sí. Sí, porque era una máquina inservible desde el año 90. Porque ya cuando tuve mi primera Mac, pues ya la máquina no tenía sentido. Yo antiobjeto, yo viajando de país en país, viviendo en muchos lugares, y sin embargo la máquina, yo no sé, de manera inconsciente la iba llevando. Y de pronto ahora con el COVID, ¿no? Que estaba todo, o sea, empezó el encierro, que fue para mí un golpe duro. Digo, a ver, mucha tragedia, o sea, también soy un frívolo, ¿no? O sea, porque lo que me pasó a mí no tiene, es mínimo frente a la tragedia. Pero cuando yo había construido mi propio estudio de trabajo, me di cuenta que lo que sostenía ese estudio era una tensión con que el resto de la gente estaba trabajando fuera y yo adentro. Entonces eso hacía que hubiese como una cuerda de tensión. Pero cuando todos se encerraron, esa cuerda se distendió y entonces yo no pude soportar el estudio. Y tuve que inventar una serie de excusas. Una de ellas fue trabajar en coworking con David y Alana, su esposa, ¿no? Durante un tiempo. Luego con otros amigos en el campo, también hacer coworking, ¿no? Trabajar cerca de alguien. Y cuando ya nadie me quería en su casa, fue enfrentarme nuevamente a la máquina, pero no a la manera de la escritura que yo practicaba siempre, sino como si fuera una sesión de meditación o de yoga o algo así, ¿no? En la cual yo entraba a esa máquina y me daba cuenta que uno escribe con el cuerpo realmente. Sí, con todo el cuerpo. Con todo el cuerpo. Sí. Y se enfrenta a los problemas. Y es como un pianista con un piano de madera, ¿no? Un piano de cola realmente, ¿no? Que alguien que compone un piano... que alguien que compone en una computadora. Y ahí fue que dije que pensé que había sido un error pasar de la escritura analógica a la escritura digital. Porque la escritura digital sí me hizo más efectivo. O sea, pude publicar más libros, pude acabar los libros, etc. Pero también advertí que ser efectivo no tiene ningún valor literario, ¿no? Uno puede escribir un solo libro o 40, o sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces volví a hacer una escritura, la que estoy haciendo actualmente. ¿Qué es? Y me di cuenta también que esa máquina estaba guardando también un imaginario colectivo encerrado allí. Y entonces yo empiezo a teclear con esa, bueno, no así, no, con un dedo, ¿no? Así, como loco.
y de pronto aparecen las ideas que ya estuvieron publicadas en otros libros, pero desde otro punto de vista. Entonces, con eso va a ser posible que yo haga este viejo sueño que siempre tuve de que todos mis libros sean uno solo. Y también esta máquina no tiene como la computadora una memoria. No, es terrible eso, porque aparte como yo soy antiobjeto, pues todo lo voy perdiendo, ¿no? Pero ya logré con me obligó la persona que tiene mis archivos a que yo al lado tenga como una cosa de basura, ¿no? El basurero, y entonces que le ponga su nombre y que todas las hojas no las tire a la basura real, sino a esa basura falsa, que es el lugar del archivista, ¿no? Que es como el mal de archivo está puesto en una cosa de basura. Incluso pasó una vez con la archivista, no sé si te contó esa historia la archivista, que se sintió muy ofendida y muy angustiada porque ella vive en Argentina, o sea, mis archivos están en la Universidad de La Plata, y entonces en el viaje, un viaje que iba a hacer a Argentina, y no tenía dónde guardar tantos papeles, y tomé una bolsa de basura real, ¿no? Dije, ah, pero eso es muy práctico para llevar las hojas, ¿no? Entonces puse todas las hojas en la hoja de basura, en la bolsa de basura, y la envolví así, y llegué a Argentina y le entregué una bolsa de basura, y ella así, ¡ah! Se sintió como que era un horror. Y fue corriendo, me cuenta. ¿Otra vez corriendo? Corren. Y corrió a una papelería para sacar hoja por hoja y quitarle los clips y quitarle todo, ponerle una... O sea, lo que hacen los archivistas, ¿no? Que yo dije, mira, aquí están los papeles, ¿no? Era como... Y sí, no archiva porque las computadoras archivan a pesar de uno, pero... escribes e imprimes al mismo tiempo. Es un gran avance. No hay que imprimir luego. Está impreso ya, ¿no? Es como una máquina muy moderna. Y por eso es que pues sigo con la máquina de escribir. Y me lleva a una mayor libertad, ¿no? de trabajo. Y luego ese proceso no termina allí, sino que lo digitalizo, porque no... hay que digitalizarlo, pero lo digitalizo en mi celular, en mis notas del iPhone, que tengo también una habilidad muy grande con este dedo y rapidísimo voy pasándolo a lo digital, que de alguna manera va archivando, ¿no? Y llegará el momento, que no ha llegado aún, que edite todo ese material para ver qué hay, ¿no? Porque quiero también que pase un tiempo para poder yo ser un lector de mis propios libros, ¿no? De mis propios textos, que es la parte ideal, ¿no? Un lector que no sabe lo que hay ahí, ¿no? Mario Shuk, muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué increíble! ¿Qué tal? We will also, I believe, have some sales.